I'm looking for Colonel Blake. Colonel Blake isn't here right now. He's checking the oil supply. I'm here on his orders. Okay, wait here. He'll be back soon. You just come from Chiapua? Yep. What's it like over there? Pretty bad, but we saw off the Reds. Sergeant Armstrong, sir, as per your orders. Very good, Sergeant. Follow me. First off, Armstrong, please accept my congratulations. Sir? I've been keeping an eye on you, Sergeant, and I've liked what I've seen. Sir? Congratulations. You just made lieutenant. Yes, sir. Excellent. Now, Lieutenant, I want you to meet Commander Gostovsky, Special Forces. Gostovsky. James Gostovsky. Armstrong. Good to meet you, sir. Now, there's something I want both of you to see. It was passed to us earlier this evening. 48 часов, полковник Блейк. За это время вы... и силы НАТО должны покинуть эти острова. Если вам не удастся совершить полный вывод к 18.00... That's how long you and your NATO forces have to remove yourselves from these islands. If you haven't effected a complete withdrawal by 1800 hours on Tuesday, an entire tank division, two squadrons of helicopter gunships, and 1,000 of the Red Army's finest men will obliterate you. Никаких других предупреждений уже не будет. There will be no further warnings. I wish you a safe and comfortable journey home. Who is this guy? Looks like he's got a screw loose. You don't know the half of it. I had our intel boys look into his background, and the file doesn't make pretty reading. His name's Guba. General Alexei Guba. Did 5 years as a commandant in one of Stalin's Siberian gulags, where they nicknamed him the Dentist. Why'd they call him the Dentist? No idea. Sounds pretty scary, though. Under Brezhnev, he moved to the KGB, and we lost track of him. Rumor has it, he was running a special interrogation unit in Moscow. And now he's back in the army, heading up the Soviet presence on Kolkhozhev. So Moscow wants NATO off these islands? Well, the Kremlin's still denying any involvement in the invasion, and Washington's inclined to believe them. It looks like General Guba is in this for himself. But God only knows what he's trying to achieve. 1,000 troops, sir? That's 5 times what we've got left here on Malden. Armstrong, I want you to lead a squad escorting Commander Gostovsky back to Evron. You know the resistance forces, and I need you to talk to them. It's important they cooperate with our special forces in the upcoming incursion. Get ready. You're leaving this evening. Team, move to bush, 12 o'clock. That must be our guy over there, by that fire. Buenas, gente, ¿qué tal estáis? Aquí estamos por fin de nuevo con Cool World Rearmed. Y tenemos aquí que juntarnos con los líderes de la resistencia a ver qué pasa con ellos y podemos hacer una pequeña alianza con la resistencia ante los soviéticos aquí en las islas de Évero. Y a ver si quieren la ayuda de la NATO ahora o cómo va el tema. Vamos a ver. Eric, I didn't expect to see you again. It's good to see you, Thomas. Is Commander Slava around? I have some good news for him. Look, kid, we're a little short of time. How about you take us to your leader? Move, half a click, 12 o'clock. Vale, aquí algo pasa que no nos han querido decir nada. Bueno, pues vamos al puesto de mando. Os recuerdo que juego con el track IR para movimientos de cabeza. O sea, si veis estos movimientos así, es los que yo estoy haciendo con mi propia cabeza. Os recuerdo que si estáis interesados en saber lo que es el track IR, comprarlo y demás, tenéis en la descripción del vídeo los enlaces pertinentes.
Yo recuerdo que esta es una mod de Arma 2, la cual también tenéis los enlaces en la descripción, que lo que hace es trasladarte la campaña de la Operación Flashpoint 1, que en realidad es el primer Arma, porque fue hecho por los creadores de la actual Armed Assault, la saga Arma, pues fue la Operación Flashpoint 1. Después, bueno, vendieron los derechos del nombre y la saga a Codemasters, que ellos sacaron la Operación Flashpoint 2, que poco o nada más bien tiene que ver con la Operación Flashpoint 1. Que si os interesa, pues está en Steam renombrado como Arma Cold War Assault. Y parece que esta montaña nos está tomando su tiempo subirla. Y poco más que decir, en la descripción, por si no habéis visto los anteriores vídeos, los anteriores episodios, os los dejaré. Y recordad, sé que la estoy subiendo de Pascua en Ramos, los episodios de esta serie, pero realmente si queréis que siga subiendo esta serie, que es bastante pesado traducir los diálogos y grabar, ya sabéis cómo es la IA de arma y además en una mod, pues os agradecería un buen like al vídeo para seguirla subiendo. Yo tengo la intención de acabarla. Me lleve el tiempo que me lleve. Y ya estamos llegando. Venga, venga, los últimos pasitos. Y ya estamos aquí, vale. Ah, Americans. We thought your species was extinct in this part. We came to ask for your help. We think we can help you too. Oh, yes. Like you helped us before. By fleeing this island the moment those Russians' dogs removed their safety catches. The fact is, sir, that NATO is just about ready to kick the Russians off Everon, once and for all. But we need your help to prepare for the liberation. We've had a lot of broken promises from you Americans. Why should we believe you this time? Look, NATO had no choice but to pull out before. We were outnumbered and outgunned. But things have changed. There's more of us now, and we've got the Russians on the run. We will see. I was hoping to meet Commander Slava. Is he here? Delta. Slava? He's dead now. Dead? We lose people every day to the Russians. Position. There are not Delta. Many of us left now. I'm sorry. Look, we will assist you as we can. Before he died, Slava had prepared some documents which will be of use to you. Information about the Russians' presence here on Everon. Thank you, sir. I'm sure this will help. What was that noise? Novotny, Milish, see what's happening. Everybody, get to your post. Lieutenant Armstrong, I think you'd better leave. Please, take these documents back to your commanders. Oh, vale. Position. Parece que los rusos nos han encontrado. Delta. Vale, nos dicen esperar. Me cago en la puñeta, ¿esperar a qué, hostias? ¿Esperar a qué? Tenemos que conseguir los documentos. Vamos a revisar en estas tiendas, no vaya a ser que estén aquí. Vale, aquí no, ¿aquí qué hay? Dime. No, vale, estoy escuchando carros de combate. Mínimo T-72 seguramente. Como hay algún T-80, van a estar muy jodidos. Armstrong, you get back to the boat. Take those documents to Colonel Blake. I'm gonna stay and lend these guys a hand. Gostovsky out. Vale, pues parece que tenemos que retroceder. Vale. Se supone que ya tenemos los documentos, no sé cómo, pero nos manda Gostovsky a retroceder para entregar los documentos al Coronel Blake. Lo siento, amigos, os quedáis solos. Buena suerte. Más importante entregar estos documentos que ayudaros en estos momentos. Dios, es que esto... Tener que abandonarlos ante fuerzas blindadas, esta pobre gente que hace de resistencia, es que... Uf. Poco cruel, pero la guerra es así. Vamos. No escucho ningún lanzacohetes. No sé si tendrán alguno para defenderse. Para mí que están sentenciados. Pero bueno.
Lo hecho, hecho está. Ya tenemos ahí el bote. Parece que no nos sigue nadie. Nadie sabe que, o sea, los enemigos no saben que hemos escapado. Que sigo escuchando los blindados. Vale. Siguen atacando, siguen resistiendo. Lo dicho. Buena suerte, amigos. Que tengáis suerte y nos volvamos a ver con alguno, por lo menos. Y nosotros nos toca volver y entregarle al coronel Blake esta información que consiguió Slava antes de morir. Jodas, hasta helicópteros no puede ser. Good work, Lieutenant. If it's reliable, the information you've brought back will give us a real edge as we plan our assault on Everon. Sir, I'm confident it will prove reliable. Excellent. Now, I want you to take a leading role in the counterattack. So first we need to assign you to a squad. There are two groups of men scattered to the northeast of here. Make your way to the crossroads out towards Arunde and gather them under your command. Then join Major Johnson near the town of Guise, which is coming under heavy fire, and help to repel the enemy forces. Yes, sir. Come in, Papa Bear. This is Armstrong, Lieutenant Armstrong. That's got a nice ring to it. I'm in position, but I can't see my unit. Over. Armstrong, we copy you. Alpha Squad is inbound from the north. ETA, 2 minutes. As for Bravo, well, we've lost contact with them. They last reported in from Arundi. Said they had radio problems. Suggest you send a jeep and go find them. Papa Bear, out. Vale, gente, os explico lo que pasa aquí. Ahora con nuestro nuevo rango nos han dado una escuadra, pero primero tenemos que reunirla. Una vez reunida tenemos que ir a Gois a ayudar a la NATO, a la OTAN, a aguantar una embestida por parte de los rusos. Así que vamos allá. Tenemos que coger, le ordenamos aquí a este soldado entrar. Os aviso ya de antemano, uno de los cosas que menos me gusta es este tipo de misiones debido a que es un poco, ya sabes cómo funciona un poquito la IA en arma, entonces digamos que dar órdenes también es a veces un poquito failete, ¿vale? Entonces tenemos que localizar la escuadra Bravo que está en el pueblo de Arudi, así que tenemos que coger y movernos hacia allí. A ver si no la caga en las maniobras de la IA, porque es ella quien conduce, como tiene que ser. No va un oficial. Oh, no me sigáis. 3, para. 4, para. 5, para. 6, para. Vale, que esa es la escuadra alfa, supongo. No me he dado por mirar. Pero creo que sí, porque pues, teníamos que en el cruce juntarnos con la escuadra alfa, la cual ya está allí esperando y venía detrás nuestra porque no me había enterado.
Vale, pues por ahora va conduciendo bien, lo hace bien. Mola, mola. A ver, si sale bien, las partes estas de mando son una pasada, porque le dan, aparte de tú tener que ocuparte de ti mismo, estar en primera fila de combate, de batalla, ahí ordenando a tus soldados para... Porque depende cómo los gestiones, varían muchas cosas. No solamente en ese combate y en esa batalla, sino que seguramente a lo largo de la campaña, en muchas misiones, si perdemos soldados, en la siguiente seguiremos teniendo el mismo grupo, pero con las bajas que hayamos tenido. Por lo tanto, como que se va a realmente notar si somos unos buenos comandantes, bueno, comandantes, un buen mando o no. Vale, está aquí. Sir, I've reached the rendezvous. Bravo is right here, sir. 7-8, follow 1. Vale, 7. 7, 7, 8. Entra. Board that car. Roger. Y 7, no sé por qué, no quiere entrar. Me voy a bajar. ¿Dónde está 7? Ay, a ver. 7. Entra allí. Board that car. Roger. Sube 7. Vale, entonces ahora tenemos que ordenarle al conductor que vuelva a aquí. Two. Move to that medic. Copy. Esperemos que dé bien la vuelta y esperemos que no atropelle a ninguno de nuestros compañeros. Ya os digo, es la IA de arma. Y más... Tenemos en cuenta que esto es una mod, entonces puede dar problemas. Esperemos que no sea el caso. ¿No ves? Como por ejemplo ahora parece que le cuesta. Ahí, 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 ahí. Así me gusta, así me gusta. Vale, vamos a ya tenemos Bravo. Vamos a reunirnos con Alpha y tenemos que movernos a Gois para ayudar a la NATO a mantener la posición ante el ataque de los rusos, a saber lo que pueden tener los rusos. A ver, tengo un médico, el que va conduciendo es un ametrallador, tendré algún granadero, pero no sé si tendré algún AT, tengo que mirarlo antes de partir, ya que si tenemos algún AT, pues seguramente tengan algún tipo de fuerzas blindadas, ya que no tengan T-72, incluso T-80, como mínimo tendrán BMPs. Y nos hará mucha, mucha falta. Entonces, bueno, primero vamos a reunirnos y mientras viajamos a Gois, pensar un poquito. Tampoco conozco el pueblo, entonces no sé cómo podremos aguantar la defensa. Eso habrá que verlo según lleguemos allí. Two. Dismount. Roger that. Get your unit to Gorse as fast as you can and report to Major Eight. Johnson. Dismount. He'll be near the field hospital. Out. So por qué? Ready. Two, three, four. Get in that car. No, Roger. No, me he equivocado. Bueno. Vamos a seguir mandando. F2. Two. Desembarca. Roger. Y entra ahí de conductor. Get in that truck. Waiting. Roger. Aunque lo estamos haciendo bien aquí. 2. Driver, get in that car. Negative. Roger. F3, desembarca. 3. Dismount. Le damos F3 por la tecla que hay que pulsar. Perdonad si lo hago así, Vale. Tú sí. Three. Entra Driver, ahí. Get in that truck. Roger. Médico va a ir en mi jeep. Ya está. Vale. Waiting. 4. 2. Stop. Roger. Vale, ¿qué más tenemos aquí dentro? Tenemos a 7 aquí metido. Vale. Perfecto, entonces
F5 sube aquí. Board that truck. Roger. Este Six. Sube aquí. Board that truck. Vale, tenemos un AT y tenemos 8 también que lo metemos aquí. Roger. Vale, tenemos el Jeep lleno. Waiting. Y tenemos eso. Vale, conduce el camión es este, que le vamos a ordenar. Vale. Ok. Perfecto, vamos a dar las órdenes. Primero vamos a ir en el. Tenemos que ir a Gois. Vale. Mandamos a nuestro. Two. Ahí. Move to Charlie, India. 3-3. Understood. Y una vez que nuestro coche esté tal, mandamos al conductor del camión detrás, que va a ser ahora el momento. Vale. 3, move to Charlie, India. 3-3. Y bueno, a ver qué nos espera en Noise o Voice o como narices se pronuncia. Vale, ya estamos llegando. Chicos, listos para el combate. Uf, estoy un poquito nervioso, la verdad. Un poquito nervioso. A ver. Perfecto. El camión viene un poco retrasado, pero ya viene ahí. Vale, perfecto. Vamos a ordenar a todo el mundo desembarcar. Todo el mundo desembarcar. Vale. Fall back. Waiting. Roger. Reagrupad. Vale. Médico. 4. Move ahí. To house. 1 o'clock. Understood. Ametrallador. Aquí en buen sitio. 2. Go to that house. Our front. Ready. Oscar Mike. Vale. Refuerzo aquí, posición. 3. Go to that house. Our front. Copy. No tenemos el este, que es el 5. Ready. Ponte aquí también. 5. Go to that vale. House to our front. On the way. El 6 te vas a poner. 6. Ahí. Move to that house. Understood. Waiting. Y 7 te pones. ¿Dónde está el 7? Que se me va a quedar fuera. Vale. 8. 8. Go to that house to our front. Mueves ahí. Solid copy. Y tú, como me das mucho la paliza, te vas a quedar Seven. Aquí Move como refuerzo. To that house. Ready. Oscar Mike. Vale. Waiting. Vale, déjame recordar los roles. Rifleman, ¿dónde estás tú, macho? 3, dentro. No coges ahí, pues te pones ahí. 3, move 50 meters, 12 o'clock. Solid copy. 5, move 50 meters, 10 o'clock. Understood, waiting. Ready. No me gusta. ¿Dónde te pones? 5, go to that house, to our vale. Front. F5. Es el único AT que tenemos en nuestra escuadra, vale, por ahí también los tenemos defendiendo ese flanco, que es ¿el oeste está escuchando vehículos? Vale, a todos. Prepararos. No te pongas ahí, te he dicho mil veces, joder. ¿Qué tal? Dios. 5, move to that Múvete house. Dentro de los sacos. ¿Ves la IA como no me hace ni puto caso? Es uno de los problemas. Standing by. Están demasiado juntos. Así que esta la vamos a mover. 3, move 50 meters, 9 o'clock. Roger.
Y vamos a rezar porque todo salga bien. Ready. Por desgracia, queda esperar. Vale, entonces nos atacarán desde esta zona de aquí. Nos queda un poco desprotegida esas montañas de ahí. Pero bueno. We're expecting an attack from the northeast along the road. Recon reports a BMP escort. Lieutenant, you'll lead the defense on this flank. I'll be on the other side leading Delta Squad. Vale, somos los encargados de defender este flanco. ¿De acuerdo, chicos? Y los enemigos tienen BMPs dentro de lo que cabe. Es un alivio que no tengan blindados pesados. Vale. Aquí tenemos a la ametralladora. También tenemos aquí un Laugunner. Vale, no. Tú. Mierda. Vente, 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 vente. Fuera de aquí. Tú aquí no haces nada. 6. Move to that house. Understood. ¿Y tú? Y eres un Laugunner, entonces nada. Holy shit. Vienen, vienen, vienen ahí los cabrones. Vale. No can do. A6, move 50 meters, 12 o'clock. On the way. Vienen ahí. Vienen ahí. 8, move to that missile soldier. Roger. Vale, ahí vienen, ahí vienen. No can do. Tú estás muy mal. Estás muy mal. 7, move 50 meters, 12 o'clock. Oscar Mike. Negative. 6, move 50 meters, 12 o'clock. Standing by. Copy. 1 o'clock, far. Man, 12 o'clock, 200 meters. 12 o'clock, far. Ready. Man, 12 o'clock, 200 vale. Meters. Es la hora de la verdad, chicos. Bien. 1 o'clock, enemy, far. Enemy tank, front, 200 meters. Man, it's history. 12 o'clock, enemy tank, 200 meters. 12 o'clock, man and officer, 200 meters. 5, target that tank. 6, target that tank. Enemy fire, changing mags. Tank, it's history. 5, target that tank. 6 o'clock, enemy machine gun, medium range. 6, target that tank. Enemy man, 6 o'clock. Atacad, atacad, saca el BMP. ¡Ataca ese MP! ¡A ti! ¡Cárgate del ya! ¡Buena hostia! Vale, a cubierto todo el mundo. Tres. ¡Hostia! ¿Aún queda algún MP? No, no, ninguno, ninguno. Queda solamente infantería ahora mismo. Vale. Ametrallador. Es tu hora. Three. Target that machine gunner. Flanco derecho. Flanco derecho. Mierda. Vale, dos ha caído. Hemos perdido a alguien. Vale, ametrallador. Vale, ¿los ves? Ametrallador. Ataca.
Hostia. Métete en esa casa, hostia. Métete en esa casa que eres el médico. Vale, se salva tiros, pero todavía queda más infantería. 6, resguárdate. 6, go to that house to our left. Understood. Vale, allí hay otro. Changing mags. Estoy herido, por cierto. Pero tengo que aguantar. Al final hemos tenido alguna baja o no. Vale, por allí hay más. Necesito que el ametrallador se dé cargo de ellos. Ahí, ahí. ¡Dales fuego, hostia! Este no es de los nuestros. Vale. Vale, ¿está alguno más herido? Creo que está... Déjame... Vale, pues paso por aquí. Vale, tenemos aquí un aliado... ¿Herido o caído? Herido. Vale. El ametrallador. Bien. ¿Alguna unidad todavía puede quedar por ahí? ¿Dónde va ese? Somebody help me. Vale. A ver si viene el médico a ayudarme. O han derribado al médico. No, no lo han derribado. Bien. Injured. 4. Heal that officer. Roger. Cúrame, anda, majo. Que te mandé quedarte dentro de casa y no me hiciste ni puto caso, ¿eh? Y te vas a venir conmigo a hacer un repaso a las demás unidades de la escuadra. Antes de avanzar unos metros. Vente conmigo. Four, fall back. Roger. Vamos a hacer un repaso a todas las unidades. Antes de nada. ¿Cómo está 5? Bien. Vale. 5, vale. Tenemos uno caído que... Vale. 8, bien. 3. Correcto. Ok. También correcto. Vale. Area clear. Perfecto. Entonces te vas a mover y te vas a mover four, aquí. Move to 3, 11 o'clock. Understood. Pues muy bien, porque se puede decir que ha sido todo un éxito. Hemos mantenido a todo nuestro grupo vivo y hemos repelido el ataque enemigo. No se puede pedir más, la verdad.